¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión vamos a reaccionar al video del partido que se jugó entre Puebla y Cholos, ya que lo comenté hace poco, ayer, por ahí subí una publicación donde me había gustado mucho el arbitraje, porque vi a un árbitro joven, muy seguro, decisivo, con personalidad, no se enganchó, no cayó en los juegos de los jugadores. Me gustó mucho la actitud que manejó el árbitro y sobre todo que las decisiones que tomó a primera instancia fueron decisiones muy acertadas, así no intervino el VAR, pero nada más para ratificar la decisión, no hubo ningún cambio, y esto habla muy bien de la preparación y de la concentración, como siempre lo he dicho, de la concentración de los árbitros dentro del terreno de juego, ¿no? Bueno, pues empezamos con la primera jugada que me llamó mucho la atención, que fue en el penal. Vemos que aquí dispara, la tapa el portero y el jugador que cobró el penal, el cobrador, se le lanza al balón, pero cometiendo una falta de juego peligroso, ya que va con los tachos por delante sobre el balón y eso está considerado como un juego peligroso. Por lo tanto, el árbitro ahí en esa jugada marca primero un tiro libre indirecto a favor del portero. Es un tiro libre indirecto a favor del portero, porque el jugador no es foul, no toca al portero, toca el balón, pero juega de una manera peligrosa, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasa? Que el penal se tuvo que repetir. Esa acción pasó a segundo término porque el penal se tuvo que repetir, porque el portero se adelantó. Hay que recordar que el portero tiene que estar por lo menos con un pie sobre la línea de gol, cuando el balón sea tocado o cuando el delantero vaya a cobrar el penal, por lo menos un pie sobre la línea de gol. Al ver las tomas, las repeticiones, nos damos cuenta que efectivamente sí estaba adelantado el portero. Por lo tanto, todo lo que vimos ahorita en la cuestión de que fue un tiro libre indirecto y todo eso queda atrás. ¿Por qué? Porque el penal se tuvo que repetir. Posteriormente vemos esta jugada dentro del área donde el portero sale de manera imprudente y se lleva al delantero, pero vean el carácter, la personalidad que demostró el árbitro. Aquí les congelo la imagen, cómo señala sin titubear, sin nada. O sea, fue una decisión que muy seguro, la concentración del árbitro, y posteriormente vean esta seña. Le hace así, como diciendo, ya está bien, pues sí, necesitada, ya para allá, ya está marcado y listo. Él en ese momento estaba esperando la ratificación nada más del VAR. Él estaba seguro de lo que marcó y se nota que estaba seguro, porque se le ve en el semblante, se le ve que estaba disfrutando su trabajo. Se marcó el penal, él nada más esperó la ratificación. Aquí vemos que primero había un jalón sobre la camiseta del jugador de Puebla. El árbitro deja correr un poco. Siempre como árbitro te debes de esperar un poquito a ver qué podemos sacar. En este caso, el árbitro la dejó correr unos segundos. Posteriormente llega esta jugada del portero, te digo, es un penal claro, el portero nunca juega el balón, jamás juega el balón, se lanza a los pies del atacante y comete una falta imprudente dentro del área, imprudente porque no lo amonestaron, no fue merecedora de tarjeta amarilla, y pues la verdad me gustó mucho estas actitudes de este árbitro, muy seguro en el penal que marcó, muy seguro a la hora de marcar el tiro libre indirecto, aunque después se lo revocaron, pero esa es la actitud. Muchas gracias a los patrocinadores, a la gente que está confiando en mí en este nuevo proyecto de los análisis arbitrales. Si tiene usted alguna jugada por ahí dudosa o algún video que quiera que reaccionemos a él o una jugada, mándeme un mensaje o déjemela ahí en el TikTok, etiquéteme y lo hacemos con mucho gusto. Gracias, juéguele. Nos vemos en el próximo video.